Cómo están, cómo están todos. Este, por favor, si ¿sí pueden prender sus cámaras para conocerlos, para eh, saber quién está detrás de ahí. Ay, hola, hola. Pueden prender sus micrófonos, por favor. Este, platíquenme de dónde nos están viendo, de dónde son. O, o pueden poner en el chat ahí si, si es que su micrófono no sirve. No se sé si, escucha. Sí, vamos. ¿De dónde, nos, ¿De dónde nos están viendo? Cuéntenos por favor, pónganos en el chat, Ciudad de México, Guadalajara. Tengan ahí este, su, una libretita para que apunten toda la información que se les va a proporcionar. Saquen un cafecito, una cervecita, su agüita para que estén a gusto tomando la clase. Este, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Eh, lo hacemos con mucho cariño. Y pues bueno, los dejo con Luis Felipe. Bienvenidos, bienvenidas a esta revolución de ideas poco comunes. Hay algo pasó con el audio. Esto pasa siempre en las sesiones en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Felipe. Me conocen en este bajo mundo de las redes sociales como Felipe Finance, así que quiero darte la bienvenida. Ya los vi de todos lados de Latinoamérica, de México. Algunos de Aguascalientes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Gracias, Andrea, que siempre hace estos, estas aperturas eh, tan emocionantes. Vamos a darles saludos. Saludos, Laura, a todos. Eh, ya saben la regla. Vamos a buscar silenciar a todos. Eh, vamos a dejar una parte de preguntas y respuestas. ¿Ok? Eh, si hay algo en el chat en el camino. Eh, enseguida en podemos continuar. Díganme si se ve la presentación en el Zoom. Sí, ¿verdad? Todo se ve muy bien. Saludos a Stoculián. Gracias, Julie. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Cómo establecer una estrategia de inversión 2022? ¿Qué viene? ¿No? Ah, es que esto de las inversiones se ha vuelto tan mediático últimamente. Esto de las inversiones se ha vuelto tan interesante últimamente, pero ¿serán realmente las inversiones para mí? ¿Serán realmente una opción viable, inteligente para poder comenzar en este mundo tan apasionante que son las finanzas? Me gustaría preguntarles: primera pregunta de la noche. ¿Cuántas, hoy, hoy, cuántas fuentes de ingreso tienes? No me contestes, esa pregunta es para ti. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes? Yo me acuerdo en el pasado. Y esto lo platiqué en la sesión anterior porque esta es una repetición porque fue muy exitosa y mucha gente se quedó afuera. De que la gente decía, oh, mi abuelo, muchos hijos, la mujer en la casa y podían irse de vacaciones y un montón de cosas. Ahora los millennials no pueden ni comprarse un carro, Dios santo. Y es que hay muchos temas macro y microeconómicos que afectan. Lo importante es... El día de hoy, ¿cuántas fuentes de ingreso tengo? Y para 2022, ¿cuántas voy a tener? Quiero hacerte dos preguntas más. ¿Te gustaría generar más fuentes de ingreso? ¿Te gustaría tener más tiempo libre del que tienes actualmente? Yo creo que sí. Yo creo que todos estamos hoy aquí por esta razón, porque queremos hacer inversiones para tener más tiempo. Ojo, las inversiones que nosotros enseñamos no es para que seas rico MacPato. No es para que seas el más millonario de los millonarios. No, claro que no. Las inversiones que nosotros enseñamos son para que te ayuden a mejorar de cierta manera tu estilo de vida. Creo que de, de vida. Creo que todos los que estamos hoy aquí, las personas que están conectadas, tenemos algo en común y es que pasamos por una situación privilegiada. Por lo menos tenemos un celular de cualquier gama o una computadora y podemos estar viendo esta información. Así que bienvenidos el día de hoy, les. Firmo, les garantizo que nos llevaremos información muy valiosa. Al final traigo algunos regalillos para que no se quede esto así. Entonces date tiempo para ti, para estar contigo, aprendiendo esta información diferente que posiblemente genere, si tú lo quieres, un cambio en ti, posiblemente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, Felipe? Dinos, cuéntanos. Muy bien. Punto número uno. Vamos a hablar del entorno económico y cómo podemos protegernos ante esta catástrofe inflacionaria que dicen que se avecina. Vamos a ver si es cierto. Punto número dos, vamos a ver dónde puedo invertir, qué viene para 2022, qué activos tengo que voltear a ver. Vamos a hablar de los, bueno, ahorita hablamos de eso. Punto número tres, vamos a ver diferencias entre un activo y un pasivo, y no nos vamos a confundir con ingresos pasivos y, y pasivos, ¿ok? Vamos a ver en el número cuatro, ¿qué es el, qué es el verdadero significado de invertir? que es tener dinero trabajando para ti. Número cinco, les voy a hablar de un plan que quiero que sigamos juntos para este 2022, ¿no? Juntos, juntitos, como comunidad, como lo hemos hecho en todas las redes sociales de Felipe Finance, de mi yo financiero, y vamos a hablar de opciones de inversión a diferente nivel de riesgo, porque no es lo mismo invertir para Nicolás Moreno, que está conectado aquí, que invertir para Franco Ramírez, que a lo mejor tienen estilos de vida totalmente diferentes, etapas de vida diferentes. Entonces, va a haber recomendaciones en diferentes niveles de riesgo el día de hoy. Seis puntos principales. ¿Cuánto va a durar aproximadamente la sesión? Aproximadamente unos 75 a 80 minutos. Por favor, está contigo mismo, está contigo misma. Aprovecha esta información, te garantizo, te lo pido. Que te des tiempo para ti. ¿Hace cuánto que no te das tiempo para ti? Para conocer información diferente. Eviten cualquier bloqueo, eviten cualquier cosa y pues vamos a empezar. ¿Están listos para les apetece el menú para la, los próximos minutos? <laughs> a mí también, muy bien. Vamos a darle. Eh, ahí está. Un, yo quiero empezar platicando los, lo que yo quiero para 2022. En realidad, 2021 para mí fue un año de recuperación porque venimos de un año de pandemia muy turbulento en, en mis organizaciones, un año en donde tuvimos que despedir plantilla, hacer un montón de cambios, reestructurar los negocios, reestructurar mis inversiones, mi portafolio, ser un poco menos agresivo para poder mantener eh, la gran plataforma que he estado haciendo. Entonces, una de mis metas no es tener dinero, en realidad a mí me gusta mucho la playa, mis lugares preferidos son la playa, tengo la bendición de conocer playas de diferentes partes del mundo. Eh, este de Asia de Estados Unidos en las Bahamas y obviamente pues mi playa preferida de las preferidas ahí está la palmera famosa de Tulum eh, eso es lo que yo quiero poder regresar dos o tres veces a la playa como lo hacía en los años pasados cada año e irme del frío porque en mi ciudad hace un frío de la fregada entonces eso es lo que yo quiero poder regresar a, 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 a las playas a darme una semana, cinco días de vacaciones para poder regresar bien tu Luminati, bien, este, bien empapado. ¿Cuáles son las tuyas? No, no es dinero. Esto no se trata de invertir para ser rico como los es pa para poder cumplir nuestros sueños, nuestras experiencias. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Ya los tienes? ¿Ya sabes cuáles son? Eh, si no, pues valdrá la pena que lo, que lo apuntes, que lo tengas en cuenta. Vamos a ponernos en perspectiva entonces. Vamos a poner, ¿qué, qué está pasando con, con el mundo? Dios santo, Felipe. Pues, ¿qué mejor o quién lo explica mejor de la revista The Economist? Que esta revista, para los que estén familiarizados con el tema financiero, eh, es la que predice, así como cualquier capítulo de Los Simpsons, el futuro y lo que va a pasar. Y ahí tenemos, pues, algunos detalles que no se alcanzan a ver muy bien, pero tenemos a dos protagonistas. Ahí tenemos a China y ahí tenemos a Estados Unidos y en las partes de alrededor de este gran círculo medio raro que tiene diferentes radios y diámetros vemos todo el tema relacionado con el coronavirus eh, con los satélites por allá al fondo se ve eh, y, y con algo de energías limpias pero pero bueno si ustedes han visto revistas de años pasados que, que, cada, que cada noviembre sacan el anual, siempre predicen algo. Y aquí esto es lo que me pareció más curioso. Pongan mucha atención. Cuando yo acerco la pantalla, empiezo, se sombríe, o bueno, redondeé algunas cosas, algunas cosas importantes. Por ahí, a, al lado del, del chino, se ve el símbolo de Bitcoin. Y luego allá arriba, quien esté más familiarizado con el esquema cripto, se ve Cardano. Allá abajo, Litecoin, Ethereum. Se ve una segunda vacuna, o la tercera que ya la aprobaron el, ayer o antier de la FDA en Estados Unidos de Pfizer, la tercera dosis, eh, se viene, se ve una tercera dosis, pero ahí como una cuarta dosis o una siguiente vacuna, eh, investigación a ver qué pasa, no sabemos si, qué vaya a suceder con Omicron, pero los mercados andan muy asustados con, con esto de Omicron, y vemos ahí redondié del lado izquierdo, con los ojillos ahí de Joe Biden, una alza en algo, en algún activo. Pero por el otro lado, en China, vemos una caída y un rebote. Entonces, esta, esta portada Illuminati de The Economist nos, nos puede mostrar mucho de lo que puede venir, ¿no? Están anunciando de manera descarada lo que viene con el tema de las criptomonedas. Hay que ponerle mucho ojo a los criptoactivos este año 2022. Pero vamos a ponernos en perspectiva real. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fregos pasó en 2021? ¿Cuál fue el desorden? Pues Estados Unidos imprimió más billetes. Sí, sí, se sí, imprimió, sí. Imprimió más billetes cabrón a los que había impre impreso. Muy bien. Tenemos por ahí eh, unas, un, una burbuja financiera en el mercado de capitales donde acciones como Tesla, tonterías como GameStop subieron. Eh, garrafalmente. Eh, dicen que la OMS dice el COVID, no sabemos si acaba en 2022. Ya pusieron en estos días pasados uno de los eventos más mediáticos y que le sirven para el nuevo orden mundial. Ahí puse a George Soros abajo, este diablo encarnado, eh, que es la el Qatar 2022. ¿Quién va a ir a Qatar? Porque yo sí, yo sí. Eh, para poder distraer a la gente y empezar a hacer este trabajo de nuevo orden mundial. Pues tenemos ahí la, el cruce de inteligencia artificial con el tema de los humanos, la robótica. Hay que ponerle mucho ojo al Salvador con las propuestas que está dando Nayib Bukele. No sé si vieron el tema de Bitcoin City, eh, una ciudad redonda al lado de un volcán. Eh, el otro año, el próximo año estaremos en El Salvador ahí documentando algunas cosas. Tenemos a los nuevos grandes gobernantes del mundo. Ahí están abrazados de la mano como los tres cochinitos. Tenemos al hindú, al indio, tenemos al chino y tenemos a Putin. Eh, China estamos pas está pasando una crisis de abastecimientos que está repercutiendo en todo el entorno económico. Eh, el, bien el tema de los NFTs. Que es un tema muy sonado, que estamos en muchos pañales, el mercado está aprendiendo cómo funcionan los NFTs y cómo podemos aplicarlo en la vida real, pero hay un tema bien importante y es la noticia más grande de este año y la que va a cambiar el mundo, los metaversos. Ahí tenemos a Mark Zuckerberg, que está a punto de dejar a Elon Musk y a Steve Jobs como unos imbéciles en creatividad, si logra combinar esto de los metaversos una realidad virtual en la que nosotros vamos tan inmersos como si fuera esto un capítulo de Black Mirror o esa, tel, esa, esa película nueva que salió en Netflix que se me olvidó el nombre. Si alguien se acuerda, eh, ahí pónganlo en los comentarios. Entonces, el entorno, el entorno se ve complicado. Mucho cambio, como todos los años. No sabemos si esto vaya a ser una recuperación, pero se ve rarísimo. Y vamos a entender esto. En el mundo las personas se enfrentan todos los días dos tipos de problemas. Es no tengo dinero y no sé qué hacer, y el otro problema es tengo mucho dinero y tampoco sé qué hacer con él. La pregunta importante y no quiero que me contestes, que te la plantees a ti, ¿qué tipo de problema quieres tú? Yo sé que los que estamos hoy aquí conectados por alguna extraña razón buscamos el segundo problema. Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer con él, no sé cómo moverlo. O a lo mejor tengo algo de dinero ahorrado, pero no sé cómo moverlo. Ahí está. ¿Cuál de estos problemas quieres tú? Eh, pregunta obligada, y me llegan muchos mensajes de la comunidad, seguramente he platicado alguno con ustedes en Instagram, porque es donde estoy más activo a veces en Facebook. ¿En qué emprendo, Felipe? ¿En qué invierto este 2022? Pues hoy, lo, hoy vamos a ver algunas tendencias. Para early adopters o, o personas que adopten temprano, que inviertan temprano, van a ser premiados en el, en el futuro. Entonces vamos a ver algunas de esas tendencias. Creo que esta respuesta la vamos a contestar a lo largo de toda esta de toda esta charla. Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces bienvenidos, bienvenidas. De verdad, no sé hoy en día cómo sea tu situación financiera. Pero las mejores decisiones que has tomado en tu vida te han traído donde estás hoy, ¿sí o no? Donde estás hoy puede ser bueno, regular o malo. Pero nadie toma decisiones financieras en su vida con el afán de dar, agarrar una pistola y darse un balazo en el pie. Tú tomas decisiones financieras para qué? Para que puedas ir por el mejor camino. Pero esas decisiones que tomas a veces no son las más buenas. No me importa en dónde estés el día de hoy, lo que me importa es lo que podemos hacer, qué época tan bonita del año para poder comenzar a, a replantear qué pasó en 2021, ¿no? A analizar, a hacer una introspección, qué fregados pasó en mi 2021 y qué viene en 2022, ¿no? Y no solamente en el tema económico, sino también en el tema de otros factores. Dame un segundo, dame dame chance, ¿no? De otros factores. Es que aquí está la Hosky jugando con un juguete. ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que quiero. ¿Qué puedo hacer de aquí en adelante para poder ir hacia el siguiente nivel? Reglas. Algunas reglas. Ahorita vamos con las preguntas, Jaime. Reglas. Por favor, dense 75 minutos para ustedes, concentraditos. Quiten las notificaciones o lo que tengan que quitar. Enfoquémonos en los resultados que queremos lograr para este 2022, cómo me veo, no solamente en el tema económico, lo que decía, sino en otras áreas de mi vida, en la salud, en las relaciones, porque ¿de qué te sirve tener mucho dinero si no tienes tiempo? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no tienes eh, salud? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no eres feliz? Entonces, pongan mucha atención, posiblemente algunas de las cosas que yo diga ya las sepas, posiblemente algunas de las cosas que diga tú no las sepas, pero estate en modo alumno. El día de hoy me toca ser a mí el maestro. Ten... La humildad de aprender estos conceptos que posiblemente no sabías, ¿vale? Entonces, reglas sencillas. Comen eh, date tiempo y está en modo alumno. Va a haber una parte de preguntas y respuestas. Participen. Tráiganse algo de tomar. Yo, tra yo traía una botella de agua, pero no sé dónde la dejé aquí eh, en mi escritorio. Eh, vivan esta conferencia al máximo. A lo mejor te preguntas. Ay, pero esto de las inversiones es para mí realmente. Es bueno para poder comenzar en las inversiones. Fíjate que no necesitas ser un cerebrito. La verdad, yo no soy el tipo mal listo. ¿no? Soy un tipo guapo, carismático, sexy, pero no soy el tipo mal listo. Tampoco necesitas tanto dinero. Vamos a ver opciones que se adapten para todo el tipo de personas. Ojo, mayores de edad. Si eres menor de edad, híjole, esto va a estar complicado. Tampoco necesito un padrino o, o un padrote que me pueda guiar, un sugar daddy, una sugar mommy, eh, o tener estudios académicos en tema de inversiones. Creo que hoy en día, gracias a, a diferentes leyes en, en México, en Latinoamérica, ha permitido una apertura global a que podamos, te, con poquito dinero, comenzar a, a ser parte de, un, de, un, de este eh, macro universo de las inversiones. Muy bien, eh, ¿puedo platicarles antes de iniciar un poquito de mí para que me conozcan? Es que a lo mejor muchos no me conocen, pues yo soy Felipe Finance. Eh, el, hoy en día puedo disfrutar de una libertad padre que me permite, pues, prácticamente decidir si quiero trabajar o no quiero trabajar. Tengo un gran equipo, la mayoría liderado por mujeres, eh, sumamente capaces, sumamente organizadas. Y con este equipo, lidero cuatro organizaciones. Mi yo financiero, que es la empresa que, en donde damos consultoría y hemos viajado por, por todos lados de México. En Demos Coworking, donde siempre grabo mis TikToks, mis videos. Eh, estamos a punto de abrir nuestra segunda sucursal. Ya puse algo en mis historias en Instagram. Un despacho eh, fiscal, soy socio, y Bertil, una fondeadora. En el camino también escribí un libro y hoy en día, además de poder llevar y hacer todo esto, pues mi tiempo lo dedico hacer inversiones. Tengo más de 50 fuentes de ingreso por inversiones, cuatro fuentes de ingreso por negocio, cada una tiene un líder diferente y también me dedico mucho, mucho, mucho a invertir. Eh, y todos los días enseño formas diferentes para poder hacerlo. En realidad la pandemia me trajo esta bendición de poder invertir más para hacer más videos. Algunos no funcionaron, ¿no? Ya lo han visto los que son seguidores viejos del canal. Otros sí, entonces espero que ya hayan comenzado por algo, pero si no, yo voy a acompañarlos en este camino. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo que he hecho a lo largo de estos años. Cuando empecé, ¿cuándo empezaste, Felipe? Yo me acuerdo que empecé cuando era un estudiante porque mis papás eh, es pues una clase media, entonces no teníamos tampoco tanto dinero. Entonces empecé muy joven a los 22, me enfoqué en lo que soy bueno, yo estudié administración y finanzas, tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública, no privada, pública, la autónoma de Aguascalientes, y puse mucha atención en, en los últimos años en generar más inversiones. ¿Qué pasó con esto? Pues la verdad, los resultados fueron increíbles. Ya les platiqué que me gusta mucho viajar, entonces me fui. ¡Como loca! ¡Como loco! Por el mundo, ¿no? Ahí está el barrio chino, ahí está eh, Nazo, Puerto Cañaveral, eh, Chenmay, ahí al lado de Birmania, eh, algunos lugares de México, ahí tenemos templos budistas, eh, eh, ahí está el, el gran templo, un montón de lados medido. Eh, y hoy en día trabajamos en esto, en poder ayudar a 10 millones de latinos la meta es muy grande muy grande a que tengan 10 fuentes de ingreso es que creo que sí si podemos ayudar a personas a que tengan 10 fuentes de ingreso y por lo menos cada año se dedica a hacer una fuente de ingreso en 10 años ¿cuántas va a tener? no es necesario y el éxito financiero para mí no está considerado en tener una gran empresa o ser un empleado de mando alto el éxito financiero está determinado por la cantidad de dinero que pudo tener trabajando para mí. Y voy a empezar calidad, no cantidad, poco a poco, haciendo inversiones, poco a poco. Entonces, quiero decirles que ustedes son parte de este increíble cambio y espero de verdad se comprometan. Y con esta historia no lo hago para presumir, obviamente no. Lo hago para poder buscar algo de inspiración, algo que si ¡Sí es posible, un güey como yo puede. Todos podemos, ¿no? Nada más tenemos que preparar los contextos para poder hacerlo. Tarda, esto es en el largo plazo, sí, pero si todos los días nos dedicamos a hacer pequeños cambios, como dice en mi libro de hueva financiera, ¿no? Si todos los días nos dedicamos a esto, podemos generar cambios trascendentales en nuestras vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser parte de este increíble cambio, de verdad. Quiero que tomemos bases para... No, no enfocarnos solo en dinero, sino hacer riqueza en el largo plazo. Ese es el objetivo. Es que la mi mamá me decía: la meta no es llegar. La meta es que tú te puedas mantener ahí. Y voy a decir una frase que puede parecer trillada: una cosa es la economía y otra cosa es tu economía. No, oh, es que la crisis. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo puedo proteger mis activos para que estos enfrenten cualquier tipo de eh, crisis, de recesión? porque entendemos que cada giro es cíclico. Siempre en las recesiones, cuando un, gi un giro le va mal, a otro le va muy bien. Tengo que hacer un portafolio de inversión, y el día de hoy es lo que vamos a hablar. Si tu objetivo es construir inversiones que crezcan año con año, y que puedas estar de vacaciones generando ingresos pasivos o ingresos sin trabajar. La mayoría de la gente, me voy a regresar, cuando se va de vacaciones, agarra todas sus ahorras, y ¿cómo regresan? Más jodidos de lo que estaban. ¿Sí o no? No, no tengo dinero. Cuando Tienes inversiones y regresas, regresas más rico porque te ahorraste para irte de vacaciones, pero no gastaste aquí. Tú regresas con más poder adquisitivo. ¿A quién le gustaría hacer eso? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos. Muy bien. Vamos a hablar de conceptos rápidos. Dinero, un voto de fe. Al dinero no hay que dogmatizarlo. El dinero es simplemente una herramienta, un voto de confianza entre nosotros, con el cual podemos intercambiar productos, servicios e incluso ideas. ¿Ok? No es un dogma. Hay que tener mucho cuidado porque los criptoneros últimamente han usado a Bitcoin como una religión, ¿no? Entonces, solamente es una herramienta. ¿El dinero es bueno o malo? Les pregunto, ¿el dinero es bueno o malo? El dinero no es bueno ni malo, es lo que tú hagas con él. Es neutro, no tiene la capacidad de arruinar nada ni de estropear nada. Siguiente, persona con libertad. ¿Qué es una persona con libertad? Y aquí nos vamos a meter en un tema profundo. Porque lamentablemente muchas personas nos venden un estilo de vida y en redes sociales, porque nos la pasamos en redes sociales, por lo menos los que estamos aquí. Eh, eh, si quieres beber champán y comer caviar todas las mañanas, pues el estilo de vida va a estar carísimo, pero en realidad no necesito tanto dinero para estar chido. En realidad no. Puedo comprarme cosas bonitas, pero no necesitas tanto dinero. Y eso es una persona con libertad. Alguien que tiene inversiones que puede pagar su estilo de vida, sean 20 mil pesos, 5 mil dólares, 100 mil pesos, pero que pueden hacer inversiones. ¿Ok? Y una persona con libertad tiene inteligencia financiera. El autor eh, primordial, un poco obsoleto ya, Robert Kiyosaki, dice que la inteligencia financiera es la capacidad para incrementar, conservar, gestionar y hacer crecer el dinero, teniendo pensamientos y hábitos positivos hacia. Él. Entonces, Tres conceptos importantes. El más valioso y lo, lo más claro que quiero dejar el día de hoy es que una persona con libertad no es la definición, es bien personal. No es lo mismo ser libre para Alejandro Acosta que para Fernando o que para Ángel García. Es bien diferente nuestro concepto de riqueza. Planteen bien cuál es su concepto de riqueza, porque no es el que nos venden todos, ¿ok? Es el que yo decido. Y entre más barata, sea mi vida y entre más holgada sea mi vida, voy a vivir con menos dinero, voy a necesitar menos dinero para vivir, ¿no? ¿Quién es más rico? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Dejo la pregunta abierta. Ok, ¿qué nos, qué nos tenemos que enfocar? El día de hoy imagina que vas manejando tu Tesla rojo. ¿Qué modelo es ese? Alguien que sepa de Tesla, a ver si, a ver si saben qué modelo es ese de Tesla. Dos perspectivas, la perspectiva del presente. Les invito a ustedes a que cada año se den por lo menos tres horas para analizar qué pasó y se junten con sus líderes, que se junten con las personas más cercanas a ustedes. Ahorita me estoy acordando de una junta, por ejemplo, que tuve con Andy, con Maite, un miembro del equipo, nos juntamos, hicimos replanteamientos, qué nos estaba funcionando, qué hacíamos bien, qué hacíamos mal, cómo podemos mejorar eso hoy en el presente y además, cómo estoy midiendo mis finanzas sé cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. La más importante es hacia dónde voy. Tú no te agarras las llaves de tu coche, te subes y empiezas a manejar al lo, a lo tarugo, ¿verdad que no? ¿Va que no? Tú te subes a tu coche con, una, con un destino. La gran mayoría de las personas se suben a su coche financiero sin tener un puto rumbo. Y perdón por la expresión. Solamente trabajan, solamente manejan sin saber a dónde van. Dicen, a lo mejor un día me voy a comprar una casita, a lo mejor un día voy a hacer esto, pero no se ponen a plantear. Tarea, planteate con cuánto dinero quiero terminar 2022, cuánto es mi meta de ingresos. Hay un tema económico que se llama la elasticidad del tiempo y es cuánto puedo estirar el tiempo. La mayoría de la gente planea, no sé. Las vacaciones o lo que va a ser el fin de semana o las posadas que ahí vienen en México, no sé si en Latinoamérica también, en algunos países hacen sus posadas, pero no planean cuánto voy a ganar en 2022 como un número. Voy a ganar en 2022 2 millones 400 mil, bien, 5 millones, 100 mil pesos, ok, listo, pero tengo que proyectarlo. Siempre, decisiones en el largo plazo. ¿Cómo le pagan a los, a los, a los puestos en las organizaciones más bajos semanalmente? ¿Para qué? Para que no tomen decisiones. ¿No? Y esto no es un juicio de valor, es una estrategia de ya de los de arriba. Entre más sea capaz de tomar decisiones en el corto plazo, en los 12 meses, voy a tomar estas más asertivas, ¿vale? Planteense cuánto, y mándenme un DM si saben, yo, yo también eh, quiero conocerlo. ¿Cuánto voy a ganar en 2022? Lo que sea, lo que sea, esto no es un juicio, es lo que tú te plantees. ¿Muy bien? Estos se llaman los ques ¿Qué quiero? La mayoría de la gente no cumple lo que quiere, no porque no pueda, porque no tiene ni una rechoncha idea una, de qué es lo que quiere. Comencemos a definir qué queremos. ¿Qué tipo de pareja quieres? ¿Qué tipo de versión de ti quieres ser? ¿no? Yo ya me cansé de estar gordo. Eh, ¿Qué tipo, qué versión quieres de ti para 2022? Pero ¿qué pasa con el cerebro? Luego, luego empieza a pensar los cómo. ¿No? Alguien se dice, yo voy a ganar un millón de dólares o un millón de pesos conforme eh, esté tu nivel este 2022. Y luego, luego empieza el cerebro, pero ¿cómo le voy a hacer? Sin, ahorita no llego ni siquiera a los 500 mil. No, 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 no. Primero los que es. ¿Qué quiero? Hay un autor que me gusta mucho, Sergio Fernández, que dice: todo en este mundo se crea dos veces. La primera de ellas, en tu mente. Fácil. Para hacer un caldo de verduras, primero lo piensas y luego vas por las cosas al mercado. Lo mismo pasa en dinero. ¿Ok? Cuánto quiero ganar. Después ponemos los medios y los fines para poder lograr. ¿Sale? Quien no plantea qué es lo que quiere, ¿qué pasa? ¿En qué usa su dinero? ¿No? Está deprimido. Está tan valiente porque como no sabe qué es lo que quiere, cuando le llega dinero piensa que el dinero es algo para darse placer y qué rico darse placer. ¿A quién le gusta darse placer? A mí me encanta y más que me den placer, ¿no? Este, pero la gran mayoría de la gente Busca placer ya voy encontrar mi botella de agua a cambio de felicidad. Y creo que no debe ser así. Es, prefiero comer miércoles unos tres años, unos cinco años y pasarme la bomba eh, todo el tiempo, ¿no? Todo lo que resta. Pero la gran mayoría de la gente está esto, pensando que el dinero es un método para darse placer. Llega dinero y voy a buscar en qué mamármelo literalmente, ¿ok? Como Kim Kardashian, ahí está. Como el lobo de Wall Street en esta película horrible. ¿No? Ahí está, arriba del yate. Párale. El ego, la codicia, es uno de los principales detractores de poder generar una abundancia económica. Y la abundancia económica que tú, que tú quieras. ¿Sale? Una montaña rusa financiera. No tengo dinero. Salte a vender o salte a buscar chamba. ¡Ah, ya tengo dinero! Ahí estás arriba. ¡A huevo! Vámonos de peda. Yo invito a los drinks. Vámonos, mijos, al restaurante. Y luego, como si fueras en caída libre, con las manos así, ¡ah! No tengo dinero. Y otra vez, la economía yo, yo, hoy no tengo, hoy sí tengo, hoy no tengo, hoy sí tengo. Triste. Me da, o sea, no es curioso y lo, lo hago eh, en tona de, de broma, pero es lo que está pasando en, mucha, en muchos de los hogares en, en Latinoamérica. La gente sale a trabajar para mamar el dinero, estresarse y luego volver a hacerlo. ¿Por qué no tener una base sólida de inversiones que nos permita y una conciencia y unos hábitos positivos que nos permitan estar equilibrados? ¿No ¿No sería más fácil? ¿Están de acuerdo con esto o no? Ok. ¿Qué necesito? A ver, ¿qué dice aquí? Ah, las tres Qs de 2022. O los tres Qs. A ver, voy a regresar acá. Ahí está. Tres que es de 2022. ¿Qué quiero con dinero? ¿Cuánto quiero ganar anualmente? Y luego parte lo mensual. Porque no todos los meses te va a ir tan bien. O sea, no todos los meses son iguales. También es cíclico. Hay uno dependiendo del giro, los, hay unos meses muy buenos y otros meses que dices, híjole, apenas salí. A todos nos pasa. A mí también y a todos los empresarios, a todos. No hay ningún bendito. Aquí no hay ningún eh, Charles Muñoz que siempre le va bien. No, no, no. Hay ciclos. Siguiente. Contexto, ¿con qué tipo de personas me quiero relacionar? Porque en realidad no es el dinero, no es que tan listo sea. Los contactos son los que me hacen rico. Si soy un par... imagínate que seas parte de un grupo de inversionistas, pues vas a estar con gente que le guste esos temas y vas a aprender de ellos y vas a poder catapultar más rápido tus finanzas. Imagínate que estás en un club de huevones anónimos. ¿Qué va a pasar? Pues te vas a convertir en un huevo en anónimo. Busca cambiar los contextos, el tipo de amigo. Jim Brown, maestro de, de Tony Robbins, dice: Eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas, ¿no? Un tema que suena mucho. Y sobre todo es cuántas fuentes de ingreso quiero hacer. ¿Cómo puedo diversificar? Hoy en día, y al ratito les voy a platicar: con mil pesos al mes podemos generar una fuente de ingreso cada mes, irla, ir, irla sumando, irla haciendo fuerte, creciente. Primero voy a soltar diferentes fuentes de ingreso y después voy a hacer que esas fuentes de ingreso se hagan gordas, gordas, sí, así como te gustan, gordas. Muy bien. Pero vamos a ponerle un pero. Pero vamos a ponerle un pero. Vaya, la, valga la redundancia que esas fuentes de ingreso sean sin trabajar, sin trabajar. Amo, no se pone interesante aquí, ¿verdad? Porque, oye Felipe, ¿estás loco, güey? Yo trabajo un chorro de horas. Y todavía quieres que haga otra fuente de ingresos sí pero sin trabajar algún interesado ¿A alguien le gusta la idea yo creo que a todos no entonces vamos a ponernos esta meta me dedico a lo que me gusta gracias Jesús gracias Luis me dedico a lo que me late y lo demás que sea de dinero trabajando Bill capitalista ok voy a buscar que ese dinero sea consciente que el dinero en el que trabajo aporte la vida de los demás es muy importante que este 2022 tomes el tren de la oportunidad. ¿Ok? Imagina este tren bala. El, no voy a entrar en controversia ni quiero hacerlo, pero imaginemos el tren, el tren Maya. Ya ha terminado. No entro en controversia. Abre las, las puertas y tú decides si te metes o no te metes. Pero si das el paso, el tren se cierra y se va. ¿Y los que se quedaron? El tren, chance lo cancelan y no vuelve a pasar en la vida. Y ahí estás lamentándote, puta. Es que hubiera, hubieras, me hubiera subido al tren. Alguien la ha pasado, alguien conoce a alguien así. Me hubiera tomado la oportunidad. Hubiera hecho esto, ¿ok? Quiero comenzar por el final. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Esto es una recomendación muy conservadora y depende. Cada tipo y estilos de vida y etapa de vida y por donde esté pasando. Pero esto es lo más conservador a la mejor que podemos orientar. Acopla los porcentajes. El 80% me lo voy a gastar al yo del presente. A vivir o sobrevivir. Espero que sea para vivir. Oye, Felipe, pero si no llegó ni con el 100. Bueno, ahorita platicamos de eso. 80% para vivir o sobrevivir. 10% un fondo de tranquilidad, que es un fondo de tranquilidad, no de emergencias, porque en lo que me voy a enfocar se va a crear. Entonces, fondo de tranquilidad me ayuda a estar tranquilo. Es dinero que se queda, que me da la inflación. ¿Ok? Eso, es fondo, eso no son inversiones, es un fondo de tranquilidad. Bueno, sí es una inversión, pero es un fondo de tranquilidad. No me da a ganar, pero me protege ante cualquier contingencia. Por, el, por la otra parte, está la cuenta de libertad financiera. A mí me gusta llamarlo así porque se escucha muy romántico y me empodera y me hace sentir bien y me hace sentir padre. La cuenta de libertad financiera no es más que una cuenta de inversiones. ¿Ok? Entonces, ahorro el 10%. ¿En qué invierto, Felipe? Si no sé todavía, no importa. Empiezo ahorrando el 10%. Entonces, ahí junto a mi 80%. Así, ah, me la paso bomba hoy con el 80% y el, el otro, de acá y de acá, me protegen hacia el futuro. Quien ha aprendido a poder simplificar una vez, simplifica siempre. Muy bien. Es mejor cuando vas acompañado. ¿En qué puedo invertir, Felipe? Vámonos, vámonos como gorda en tobogán. Punto número uno. Si mis conocimientos financieros son bajos, pues puedo invertir en libros. Por ejemplo, este libro cuesta 490 pesos con envío a todo México. El mío no el mío, ¿no? Yo estoy poniendo el ejemplo comercial. Pero hay otros libros que te recomiendo que para mí son avanzados y son padres. Por ejemplo, Scaling Up de Maestro Burn Harnish. Súper libro de 579 pesos. Eh, también tenemos el inversor inteligente, 399 pesos, un libro al mes. También tenemos, ¿qué tenemos? Mercados financieros ya para los que están un poquito más avanzados. Entonces, estoy buscando la calculadora aquí en este celular que me prestaron, porque quiero hacer la multiplicación. ¿Cuánto es? 400 pesos, ponle, al mes. Por 12 son 4.800 pesos en un libro. O sea, por ahí puedo empezar a invertir en mi educación, ¿no? Hay un montón de opciones. Ese de casi 600 pesos, pues son 6,800 pesos en un libro. Ojo, no se trata de leer 30 libros como los influencers de negocios. Lean uno, pero aplíquenlo. ¿Eh? Yo cuando estaba chavito, mi papá nos llevó a lectura rápida. Entonces aprendimos mi hermana y su servidor a leer bien rápido. Entonces puedo leer varios libros en un año. Pero esto lo hago por friki, por loco. Con uno. Y aplícalo. En mi libro de hueva financiera, ahí yo les enseño vari, varias tips para aplicarlo. Está divertido. Muy bien. Siguiente. Importancia de tener un mentor financiero. Busca a alguien que pueda estarte ahí empujando. Que se convierta en tu némesis. ¿No? Que no te estés haciendo güey. A ver, por aquí es el camino. Tú lo trazaste. Vamos. Estrategia. ¿No? Mentoría. Asesoría hacia dónde vamos. Vamos al siguiente punto, al siguiente punto, al siguiente punto. Muy importante. Tengan un guía financiero que esté con ustedes, ¿ok? Hoy les voy a mostrar la base para comenzar a invertir con poco dinero. Calidad, no cantidad. Hacer un portafolio de inversión en diferente nivel de riesgo. No dejarse llevar con las emociones, porque ay, Dios mío, tengo un grupo de criptotardos. Espero que algunos se manifiesten aquí. ¿No? Ándale, todos andan queriendo invertir en los metaversos, todos andan muy emocionados o andamos, eh, pero los que son menos experimentados pueden irse con esa ola y no saberse salir al momento. ¿no? Entonces, no se trata del momentum investment o del momento de la inversión. Compro cuando el Bitcoin está más caro que nunca o cuando la acción está más alta. No. Entonces... Como inversionista, una de las habilidades poderosas es tomar decisiones con la mente, no con el estómago ni con el corazón. Aquí no es la madre Teresa, mentales, ¿sale? Y pensar mucho en felicidad financiera en lugar de placer momentáneo. Creo que es más bonito, ¿no? Felicidad financiera, hasta se escucha chido, en lugar de darte placer momentáneo, que es muy rico, pero la felicidad es mejor, ¿no? La felicidad da propósito, te da libertad, te da la capacidad de arriesgarte un poquito más. Y no perder tanto. ¿Sale? En la semana perd perdimos una fuerte cantidad de dinero, pero no importa, nos podemos recuperar porque hay una base sólida. ¿Sale? Y vamos, al final les voy a hablar de una estrategia que quiero que sigamos para 2022. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Quieren más? Vamos con las fuentes de ingreso o ya estuvo. ¿Ya estuvo? ¿O quieren más? Si quieren más, díganme. Felipe, dame más. Dame más, Felipe, dame más. Claro que te doy más. Te doy todo lo que quieras. Muy bien, tipos de ganancias en las inversiones. Antes de entrar a invertir, tenemos que saber, porque muchos a veces se confunden. Oye, quiero invertir mi dinero y luego me lo quitan y nada más me dan dividendos y yo me frustro. Ganancia de capital. Meto capital, ahí va capital y recibo mi capital. Perdón, otra vez. Ganancia de capital. Ingreso capital, dejo mi capital trabajando. Recibo un interés y después mi capital. ¿Ok? Imagina, compras una casa y luego la vendes más cara. Ganancia de capital. Transaccional. Compro barato, vendo caro. Recupero mi capital. ¿Me explico? Después viene la ganancia de flujo de efectivo. ¿Cuál es la ganancia de flujo de efectivo? Invierto mi capital, lo dejo ahí estacionado en el largo plazo y ese capital me empieza a dar rentitas, ¿no? Dinero. Mes con mes trimestre con trimestre o año con año, dependiendo de la situación financiera y mi perfil de inversionista por el que esté pasando, tengo que hacer alguna de estas inversiones no no le recomendamos por ejemplo a una persona con una edad avanzada que invierte en ganancias de flujo de efectivo por qué porque ya va de salida a lo mejor necesita el capital entonces lo, lo, lo ayudamos a que genere ganancias de capital que recupere su dinero de una manera segura y pueda seguir generando ganancias de ese dinero sale a alguien más joven obviamente le recomendaría ganancias de flujo de efectivo porque en realidad las ganancias de flujo de efectivo son las que te ayudan a llevar a, a una libertad financiera digámoslo así qué vamos a ver el día de hoy cómo invertir en dinero de tranquilidad puse un termómetro dinero de tranquilidad dinero de riqueza y por qué no dinero especulativo es súper válido que compras un billete de lotería, claro que sí, que te vayas a un multinivel, claro que sí, para que aprendas que para mí ninguno sirve, pero te ayudan a aprender a armar equipos, a aprender a vender a un montón de cosas. vamos a ver estas, estas partes. ojo, para cada perfil es diferente. no es lo mismo invertir para un messi joven que está empezando en el barcelona, por poner un ejemplo, que para un messi que está a punto de la jubilación. no, el nivel de riesgo que podía asumir el primer Messi, que corría como descarado toda la cancha. El Messi de ahora no corre, es más inteligente, es más mental, es, es más estratégico. Entonces, alguien que ha construido dinero a lo largo de los años, no lo vamos a poner a que invierta en, en, en cosas rudas. ¿Qué tengo que fijarme para mi perfil de inversionista? Punto número uno: ¿cómo están mis finanzas actuales? No voy a invertir la hipoteca. No voy a invertir las colegiaturas de las niñas, la de la escuela, conocimientos, qué tanto sé, qué experiencia tengo, o qué guía tengo que me pueda dar cosas que él ya ha aprobado y la edad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos tres, estos tres buckets, estas tres cubetas? Primer cubeta es un dinero de tranquilidad. ¿Qué busco en este dinero de tranquilidad? Que el dinero me dé, que sean mis reservas de flujo de efectivo. Que el dinero esté disponible cuando yo quiera agarrarlo. De inflación, que me dé la inflación un poquito más. Ya en México está, se está poniendo duro, un 7%. Venezuela, Argentina, puta. No sé si aquí hay algún pibe de Argentina, pero híjole, está bien difícil allá. Dinero de riqueza, vamos a buscar que crezca entre un 13 y un 25% anual. Riesgo medio, medio alto. Muy bien. Eh, hay que diversificarlo, no tener todos los huevos en una sola canasta. Y dinero especulativo. Voy a buscar un 60% de ganancias, que es dinero especulativo, Felipe, el que busca altas ganancias en el corto plazo. El día de hoy terminaremos aproximadamente a las 9 y treinta, nueve y treinta, quédense porque esto está muy bueno, muy bueno. Muy bien, voy a repetir. Dinero de tranquilidad es el que me protege. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes con esta situación de COVID, nos, nosotros en la familia perdimos eh, a gente muy amada. Eh, y no sé si a ustedes les pasó, y conocimos otros casos de, de familiares o vecinos que los cuales tuvieron que llevar a la mamá al hospital y entre todos los hermanos aportaron dinero. Entonces, el que más tenía como quiera, pero el que menos tenía tuvo que endeudarse y eso generó una tumba financiera, incluso un divorcio con una de sus esposas. Entonces, el no tener un fondo de tranquilidad merma... Y puede ser una condena cuando hay un momento de urgencia o de contingencia en la familia. Tengan dinero de tranquilidad. Después, dinero de riqueza, riesgo medio. Ahora sí diversificamos. Ahorita vamos a hablar de, la, de las tres cumbres del capital. Y en, en la última parte, dinero especulativo. ¿Cuánto de ese dinero? Por lo menos un... No, otra vez, por lo menos no. Como máximo un 5% de todo mi portafolio, lo meto ahí dinero especulativo. El dinero especulativo es... Busco ganar dinero rápido. ¿no? Bitcoin y cripto no entran en dinero especulativo. Sí entra para los que son nuevos, porque no conoces el sector y puede que te asustes muy rápido. Entonces, si tú eres novato, no vayas luego, luego con criptomonedas. Busquemos otros activos primero para que agarres estómago y luego ya empezamos a subir escalones. Ya lo dije, algún multinivel, le prestas a un vecino, a una tía con un pagaré, que no sabe si va a regresar, pero si regresa, regresa muy jugoso. ¿Sale? Entonces, vamos primero. Inversiones que puedo tener yo como fondo de tranquilidad. Primera inversión. Tengo por ahí todas las inversiones que son bancarias, que me dan la inflación o un poquito menos. Un pagaré bancario, un sete, un bono, un udibono, un bonde, un bono basura, un bondía. Ok, todo eso que me da liquidez. Lo que busco es esto: ¿qué es liquidez, Felipe? Dinero disponible de inmediato, que lo pueda tomar en un día o en un mes, pero que está ahí. En casas de bolsa también recomiendo mucho para los mexicanos que hacen un poquito más avanzados, eh, un Actimer, un Monex, en donde puedan eh, tener una gran cantidad que pueda estar creciendo y que sea muy seguro, porque ahí lo diversifican eh, los sus brokers como inversionistas test pasivos. No hace nada, ¿no? Ahí ya tienen los productos armados, son muy seguros. Eh, hay algunas casas de bolsa internacionales. Eh, en México tenemos GBM, tenemos Smart Cash o tenemos CETES Directo. Vean en sus países, en realidad esto que estoy diciendo es porque no conozco otros activos de tranquilidad. Conozco activos en Estados Unidos y Latinoamérica de riesgo medio, pero de tranquilidad no conozco, no porque no he invertido poco dinero e infl inflación en otros países. Entonces yo les... Sugiero a los que son de otros lados que busquen instrumentos gubernamentales o bancarios. Instrumentos que estén regulados. No inviertan en, en financieras o en cajas populares o este tipo de cosas que abundan en Latinoamérica, ¿no? Vayan a instrumentos que son regulados, bancos o casas de bolsa o ¿no? instrumentos gubernamentales, ¿sí? La cuenta de tranquilidad tiene seis componentes. ¿Cuántos componentes? Seis componentes, muy bien. Primer componente, testamento. ¿Cuántos de los que tienen aquí juventud acumulada ya tienen un testamento? Arriba de 27 años sugiero que tengas un testamento. Sí. Punto número dos: seguros personales, familiares y de negocios. Los seguros en un principio se convierten en un gasto, ¿ok? Y elevan mi estilo de mi estilo de vida o mi costo de vida. No importa. Cuando empiece a generar más esos seguros van a funcionar como un excelente trampolín eh, que me protegen en el fondo de tranquilidad. Número tres: fideicomisos. Contratos que administre otra identidad, que cuando a mí me pase algo, y es que cuando empiezo a hacer muchas inversiones, necesito dejar algo. Me, me convierto en hombre clave de mi portafolio de inversión. Tengo muchos problemas, en realidad. Más dinero, más problemas. Es cierto. Necesito fideicomisos. Contratos de cuando yo me vaya, que yo deje estipulado qué se va a hacer con mi plata, mediante un contrato, sin conflicto de interés. Ahorro líquido. Por lo menos de uno a tres meses del gasto corriente en el banco pudriéndose la inflación. El dinero también entendamos que tiene intenciones. Número cinco, bondía o certificados de la tesorería de la federación, ¿ok? Que son instrumentos gubernamentales para los de Latinoamérica y casa de, o alguna casa de bolsa en alguna, en alguna ciudad. Veo muchos comentarios, voy a ir a la caja de comentarios. Cifra. Bueno, cifra es un multinivel, puedes probarlo. No vas a perder tu dinero, pero puedes probarlo, ¿no? Luis, ahorita, ahorita estoy hablando de fondo de tranquilidad. Ahorita vamos a empezar a ver otro tipo de plataformas afuera eh, en Latinoamérica. Esto es fondo de tranquilidad. Y esto también se puede hacer en Latinoamérica, ¿no? Un testamento funciona en todo el mundo. Ventajas de tener un, un fondo de tranquilidad. Me da liquidez, me da protección en el corto plazo, ¿no? Eh, se utiliza para perfiles más ruquillos y con mayor solvencia que es mayor patrimonio, patrimonio, conjunto de bienes, matrimonio, conjunto de males. Y cuando tengo este fondo de tranquilidad y tengo mis inversiones, si me pasa algo, no destruyo inversiones, destruyo a esta madre, no me importa. Las inversiones siguen creciendo, machín, siempre, todo el tiempo. Te aguantas las carnitas, como el video que subió. Ahora sí vamos a riesgo medio. Vamos, ahora, esto aplica para todos lados del mundo. En riesgo medio tienes que invertir en estas tres cosas. Tú vete por dónde, negocios. No, bueno, poner un negocio sí, está bien, pon un negocio. Es una chinga, te vuelves esclavo de tu negocio. Todo el tiempo estás pensando en él. Pero también como socio capitalista. Muy bien. Después viene real estate, viene raíces. El 90% de los más ricos del mundo tierra su dinero en bienes raíces. Por algo lo hace. Hay que hacerlo también nosotros. Y el tema financiero. Mercado de capitales, mercado de, de criptoactivos, bueno. eh, metales, eh, commodities como el agua, por ejemplo. Vale, vámonos. Mercado de capitales primero. Creo que lo que viene para 2022 y hay que ponerle mucho ojo eh, es todo el tema y esta guerra que están haciendo los multiputrimillonarios del mundo peleándose por llegar al espacio. Tenemos hoy en día cotizando una empresa subsidiada en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos, SpaceX, que no tardan en hacer un lanzamiento a la bolsa. No sabemos si con Tesla o lo, se fusione con Tesla, porque Tesla no es una empresa de autos, es una empresa eléctrica, o haga su propia oferta, pero hay algunos temas legales que tienen que resolver. La que ya está cotizando es Virgin Galactic. ¿No? que nos fue muy bien este año para los que invirtieron y van a seguir. Les recomiendo que se den una vuelta ahí. Eh, tenemos a Jeff Bezos ahí eh, mirándose hacia, hacia el espacio. Eh, Virgin Galactic es de este señor Richard Branson y tenemos al Hyperloop, este tren bala que va a sustituir los vuelos comerciales. Hay que va mucho con Space, eh, no, perdón, con Virgin Galactic. Hay que ponerle el ojo aquí. Entonces este tipo de empresas premia a los early adapters, a las personas que entramos primero, cuando la acción vale nada. Es que ya todos quieren entrar a comprar acciones cuando las acciones valen un billete y no es así. Siguiente, criptoactivos. Yo sé que ya muchos aquí están en el esquema de Bitcoin, pero no nomás Bitcoin. Hay ya metaversos eh, en funcionamiento. Ok, que en los que puedo invertir, puedo comenzar a ganar dinero. Eh, minería. Eh, prestar mis. ¿Sabías tú que puedes prestar tus criptomonedas, por ejemplo? Y que estas criptomonedas paguen un interés mensual a interés compuesto. Entonces también lo puedes hacer. Quien esté jugando con el. Me pusieron un ojo rojo, déjenlo quito. Déjenme un segundito. Regreso con ustedes. Ahí está. Criptoactivos. Es un tema muy importante. Creo que todos aquí, todos los que están aquí, tienen que tener algo de sus portafolios dentro del tema de criptoactivos. No criptomonedas, porque el tema de blockchain implica un montón de cosas más. Ahí está. ¿En qué aplicaciones puedo invertir, Felipe? En el mundo, ahí está Bitso, Binance, Celsius, Nexo, Taurus, Coinbase, OpenSea. Hay muchas opciones, apúntele bien. Siguiente eh, opción, ¿en qué puedo invertir? El acero este año, ¿alguien sabe? Se fue 300% de su valor gracias a la pandemia. ¿Alguno de ustedes tenía un commodity, un futuro? Entonces tenemos que invertir en commodities, en metales, oro también tengo que dejar una parte de mi dinero en oro y sobre todo el activo más valioso que por cierto dejando de un traguito mmm, el agua el agua eh, el año pasado salió a oferta pública a cotizar en bolsa instrumentos de agua valdría la pena tener dinero invertido ahí no es una grosería o sea qué triste no que tengamos que invertir en agua se va a acabar. Estamos cerca del día cero. Ahí está. Se los, se los voy a dejar ahí. Agua, agua. Mm. Y todo el tema de las crowdfundings. Ahí tenemos un montón de crowdfundings en México, en Latinoamérica, de equity, que tú puedes invertir en empresas, de bienes raíces, eh, Project Network Big, Expansive. Eh, moneyfic, en donde puedes invertir en hoteles desde mil pesos, Afluenta, Snowball, que no me gusta, Cien eh, Ladrillos, empresas de préstamos, por ejemplo. Hay un montón de crowdfundings por todo Estados Unidos, México y Latinoamérica que son muy buenas. Todo el tema de crowdfunding, crowdlending y leasing es tendencia para 2022. Si no saben el término, investiguenlo muy bien. Crowdfunding, Crowd leasing y crowd learning, ¿no? Mucho equity viene ahí. Hay muchas rentabilidades. Hay, hay opciones de invertir en préstamos donde tú le prestas a personas que te dan hasta un 30% anual. Eso es un montón de plata, ¿ok? Y lo puedes hacer con menos de 200 pesos o 30 dólares al mes, ¿no? Para los que no están en, en México. Y activos de especulación. Estos me gustan. Pongan mucha atención. Espero le metan ahí. Futbolistas. Eh, ¿Sabías tú que puedes invertir en el próximo Lionel Messi? Imagínate que puedas invertir en el próximo Cristiano Ronaldo o en Mbappé. Imagínate cuánta lana va a dejar eso. Eh, tenemos a plataformas como Juicy Fields de marihuana medicinal, espero no me bañen, o, o de, 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 de recreativa. Entonces, inversiones en autos, viene una inversión interesante en autos y ahora con la mudanza que están haciendo países desarrollados a decir 2025, adiós a los automotores, bienvenidos a los eléctricos, hay una oportunidad muy grande que nadie está viendo. Spoiler alert, investiguen más de eso. Y todo el tema de los NFTs, todo el tema de los NFTs, ¿ok? Vamos bien hasta aquí. Ahí están, hay un montón de opciones. Vamos a repasarlas rápido. Vamos a invertir en empresas de tecnología o espacial, desarrollo en tema de medicina, nuevas vacunas, nuevas enfermedades. Esta no es la primera pandemia, vienen más. Hay que ponerle ojo a las farmacéuticas. Esos güeyes vienen una gran oportunidad. ¿Cuánta, cuánta lana se está forrando eh, Pfizer en revenue, en ventas, en su top line, como en, en empresas como Moderna? Eh, hay que ver el 10Q y el 10K. Yo, yo les enseño esto. Ahorita les voy a decir cómo. Para ver en qué, en qué me puedo fijar en este tipo de empresas. No, estándar Poor's 500, fondos indexados. Listo. Eh, todo el tema de los criptoactivos viene muy fuerte. Contratos inteligentes. Mm, todo el tema de recursos naturales. Hay que empezar a poner dinero ahí. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Bill Gates? ¿Vendió Microsoft para comprar tierra? ¿Por qué? Hay una explicación para esto. Eh, todas las crowds. Hay una descentralización bien bonita. Y de, no, democratización más bien. No es descentralización, porque eso nos da el cripto. Democratización de las finanzas gracias a las crowds. Y la especulación. Tener dinero ahí, ¿no? Imagínate, empiezas a invertir en hierba y la legalizan en Latinoamérica. Madre santa, te vas a forrar en billete. Buen futbolistas, viene el Mundial. Hay varias, ahorita hay varias ofertas buenas para poder invertir en futbolistas y esos rendimientos vienen para el mundial. El futbolista necesita mucha plata. El club necesita plata para desarrollar a sus talentos. Y hay específicamente documentos financieros para invertir en eso. ¿Ok? Fórmula para crear riqueza. Vamos a ver algunos comentarios. ¿Qué es equity? Equity es capital de las empresas, Luis. ¿Cómo se invierte en futbolistas? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cómo se invierte en futbolistas? Quédate, porque ahorita les voy a decir cómo, cómo lo vamos a hacer. Les dejo una regla fácil para 2022. Número uno, aumenten sus ingresos. Enfóquense en aumentar sus ingresos. ¿no? Ingresos activos o pasivos. Simplifiquen, vivan con el 80%. Ahorren el 20% e inviertan como unos junkies, como unos adictos. Diversificación a interés compuesto. ¿Ok? Y como dijo Albert Einstein, la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, y pongan tiempo a su favor. Es muy importante que tengan un guía financiero, un mentor, un asesor, alguien que los guíe, alguien que los encamine por el camino, por el camino de la luz. Eh, me gustaría contarles una historia que me hizo mucho reflexionar. Imaginen este escenario, cinco de la mañana, el sol en la selva en Chiang Mai en Tailandia, de fondo seis elefantes, un cuenco tibetano, ¡tum! Eh, fue una clase de meditación que viví hace dos años en mayo y yo le decía a uno de los monjes oye esto estuvo buenísimo. Me hubiera gustado hacerlo hace 10 años, comenzar a meditar. Y él me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, en inglés, obvio: Felipe, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. Pero el segundo mejor momento es hoy. Hoy tienes la posibilidad de empezar a hacerlo. No veas qué no hiciste. Ve qué puedes hacer a partir de hoy. Mi propuesta es esta. A partir de hoy enfóquense, si ustedes van solos en hacer una fuente de ingreso cada año, una. Sistematícenla y háganla fuerte. Solo una. Pero si quieren ir acompañados, si quieren un mentor financiero, si te estás preguntando cómo puedo lograrlo, pues tienes dos opciones. O ir tú solo por el camino de la aventura como los toreros pajados y con el cuchillo, sucum. O venirte a un club, venirte a un reto, utilizar mi metodología, utilizar mi experiencia, apalancarte de mi conocimiento, ahorrar esa curva de aprendizaje. Tienes dos opciones. Por eso quiero invitarte al reto 2022. 12 fuentes de ingreso. En 12 meses, sí, como lo escuchaste, una fuente de ingreso cada mes, así es, una fuente de ingreso cada mes. ¿Para quién, es, ¿Para quién es esto, Felipe? Se me fue. ¿Para quién es esto? Para personas que quieren incrementar sus inversiones como nunca antes, que quieren comenzar. Ok, ¿cómo empiezo? Personas que no quieren depender de una o dos fuentes de ingreso. Dices, no, con una o dos no me alcanza, necesito más. Y para personas que sienten que no están dando su máximo potencial, pues quizás sea momento de hacer algunos cambios. Quiero ponerles un video rápido. ¿Qué es el reto 2022? Un plan de acción comprobado y garantizado que te va a ayudar a generar 12 fuentes de ingreso en 12 meses. Sí, como lo escuchaste bien, una nueva fuente de ingreso cada mes. Seguramente has querido comenzar a hacer inversiones, pero no sabes por dónde empezar. ¿O te falta conocimiento y tiempo para hacerlo? ¿Y cómo se vive el reto 2022? El último lunes de cada mes nos reuniremos en una sesión Mastermind en vivo, en donde te compartiré una nueva fuente de ingreso y las tácticas y estrategias necesarias para poderlas llevar a cabo. Al final tendrás todas las sesiones grabadas en una academia online de por vida. El objetivo es que tomes el control de tus inversiones. No te voy a llenar de más trabajo. El objetivo es que observes tus inversiones una vez a la semana por 15 minutos. Te voy a enseñar a detectar cuál es tu perfil de inversionista. Sí, para medir los riesgos y encontrar la mejor inversión para ti. Además, el control de las emociones, para que tomes decisiones con la cabeza en lugar de con el estómago. Es muy importante darte estrategias, tácticas y establecimiento de metas para 2022. Pero Felipe, ¿qué habilidades voy a desarrollar en este reto 2022? Muy sencillo, la habilidad de generar ingresos pasivos. Ojo, te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado. Lo que tenemos que hacer es un cambio en tu estructura mental. En realidad, no necesitas dinero para hacer más dinero, por lo menos tu dinero. Necesitas inteligencia financiera. Y para eso he diseñado este reto 2022 un plan de acción que te ayuda a generar 12 fuentes de ingreso en 12 meses. ¿Y adivina qué? Aquí abajo te he dejado Ahí está. ¿En qué vamos a invertir en estos próximos 12 meses? Nos vamos a ver una vez al mes, cada lunes en un grupo, vamos a tener un grupo de WhatsApp privado donde vamos a estar compartiendo. Inversiones del futuro, vamos a invertir en criptomonedas. Vamos a invertir en fondos de inversión, futbolistas, fondos indexados, Estándar eh, Ampur 500 Nasdaq 100. Vamos a hablar de cannabis recreativa y medicinal, crowdfunding, crowdlisting, todas las opciones que hay en el mercado latinoamericano. Esto es para personas en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Planes de negocio en negocios, cómo hacer un plan de negocio que funcione, vamos a hablar de licencias y franquicias. Traigo una experta para hablar de esto. ¿Me conviene comprar una franquicia o no me conviene? Vamos a hablar de capital de riesgo, inversiones en bienes raíces también. Fibras, fideicomisos, rates, le llaman los gringos, crowdfunding inmobiliario, ¿no? Para invertir en tener tus propios socios, socios de los hoteles, fondos de inversión que existen. Vamos a hablar de la bolsa de valores, inversiones en metales y commodities, arte, que es un tema que me gusta, que me encanta mucho, soy un buen coleccionista de arte ahora con el nuevo estudio, lo han estado viendo, y automóviles. 12 fuentes de ingreso en 12 meses. ¿Cómo empezamos, Felipe? Ya dinos. Ok, primero, el día 10 de enero, hacemos un webinar introductorio. ¿Para qué? Para definir una meta 2020. ¿Para dónde vamos todos? Va, vas a tener un guía personalizado. ¿Para dónde vas? Vamos a establecer una meta y vamos a calcular en qué tiempo la vamos a cumplir con esas inversiones. Punto número dos. Ya que iniciemos, vamos a vernos el último lunes de mes y vamos a ver tres cosas valiosas. Vamos a dedicar un día en ti, en tus resultados y en tus inversiones. ¿Cuánto necesito por lo menos? Mil al mes, 50 dólares al mes para poder hacer la inversión. No necesitas conocimientos previos porque me tienes a mí. Todos los activos que voy a recomendar ya he invertido. Es para todo Latinoamérica, México y Estados Unidos. ¿Ok? Bono uno para los primeros o para todos los que se inscriban en realidad. Vamos a hacer un control de ahorros en riqueza neta, tranquilidad y especulación. Y vamos a hacer un portafolio de, de inversión en Excel. ¿Para qué? Para que tú veas cuánto está creciendo tu poder adquisitivo en inversiones cada mes. Entonces, vamos a ir registrando cómo está creciendo el portafolio. No es lo mismo un cripto que crece a lo mejor un 70% anual que un crowdfunding. Lo vamos a promediar y vamos a sacar tu número. ¿Cuánto ese número te va a dejar al mes? Bono 2. Y solo para los cinco primeros que se inscriban hoy. Mentoría grupal para los cinco primeros más 300 pesos en Bitcoin. Solo los que se inscriban hoy, los cinco primeros tienen una mentoría conmigo. Los voy a agregar a un grupo de, de WhatsApp en mi celular. Van a tener mi celular para preguntarme lo que sea. Y les voy a dar criptos. Muy bien. ¿Qué incluye Felipe? Incluye acceso a las 12 sesiones, una al mes, acceso todo 2022 a los módulos, son más de 30 horas de contenido. Esto es un reto. A los ganadores, a los que inviertan, les vamos a dar más dinero para que inviertan. 12 fuentes de ingreso garantizadas, no todo depende de mí, también depende de ti. Material para evaluar tus inversiones. Vamos a mandar libros y videos adicionales todo el tiempo en el grupo de WhatsApp, todos los días contacto material electrónico. Te voy a enseñar a analizar y a controlar tus inversiones 15 minutos a la semana, como dice en el video. No te voy a llenar de más trabajo. Y al final, un diploma con valor curricular que avala que viviste un proceso de cultivamiento en inversiones. ¿Cuánto vale? Dinos. Llegamos a lo bueno. Un reto como estos en una universidad tiene un costo de 20 mil pesos. Mil dólares al mes. Pero nosotros tenemos una misión de entrenar a 10 millones de latinos y este precio no es nada accesible. No, no podemos dar los precios que dan las universidades. Entonces tenemos un precio real de 7,900 pesos, que son 380 dólares. Dime, ¿invertí 380 dólares en ti en tu educación? ¿Es caro? Hay personas que invierten. Diez mil treinta mil cuarenta mil pesos en un celular doscientos mil pesos veinte mil dólares en una boda en unos quince años siete mil novecientos pesos es caro solamente a los que están acá el día de hoy tú veniste con la intención de aprender cosas nuevas quiero dar un precio especial solo el día de hoy eh, el precio especial. Obviamente no va a ser el de $7,900. Quiero dar un precio especial para quien quiera venirse un año al grupo. Y si hay muchos alumnos, que seas parte de este contexto de inversionistas. Recuerda que empezamos el día 10 de enero. El grupo de WhatsApp ya se abre desde hoy en una plataforma online privada. Y el precio para ser parte del reto es de $4,190 pesos. 219 dólares. 4,190 pesos. Un solo pago todo el año. Los cinco primeros tienen una mentoría conmigo y tienen bitcoins de regalo. Díganme quién es el primero. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Quién es el primero? Yo, Luis. Bien. Yo, ay. ¿dónde me inscribo? Listo. ¿Quién más? ¿Puedo pagar con bitcoins? Claro. Yo, ¿puedo pagar con bitcoins? Claro. Dale, yo. Kelser, Maite, no me lee. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Quién más? ¿Quién dice los primeros cinco? En este momento, Andy va a mandar al grupo de WhatsApp cómo inscribirnos. ¿Ok? Ella está mandando al grupo de WhatsApp cómo inscribirse. Ahí está, también lo está poniendo ahí. ¿No? Pueden inscribirse con tarjeta, pago BBVA o PayPal. Los de dólares, hay una liga en dólares y los de pesos, también hay una liga en pesos. ¿Ok? Pueden inscribirse solo hoy, ¿ok? Con ese precio. ¿Quién más? ¿Quién es de, de, los, cinco, de los cinco primeros? Recuerden. Ahí está. Ahorras 3.800 pesos. ¿Quién más? ¿Quién? Yo. ¿Ok? Aquí, aquí en Facebook les van a poner la liga o manden un DM para mandarles la liga. ¿Quién más? ¿Por qué no puedo abrir esto? Ahí está, 4,190 pesos. Laura. Bien, bienvenida Laura. Ahí está poniéndole mi equipo. Ahí está. Vayan a las ligas. Mándenme un DM, los que estén allá. 4,190. Si lo divides, ¿cuánto? Es menos de un libro. ¿No? O sea, 490 por 12 son mil. Bueno, 500, seis mil. Son 4,190 pesos. De verdad. Hay tres tipos de personas. Los que nunca invierten, ¿no? los que trabajan un montón, órale, fríágale. Los que hacen todo su dinero por trabajo, toda la vida trabajando, para que al final no tengan nada. Y los que invertimos, los que logramos libertad, los que vamos por toda, los que no nos importa nada, los que vamos hacia adelante, esos somos. Revisa tu estado de cuenta. ¿Cada vez tienes más dinero o cada vez tienes menos? Si cada vez tienes más dinero, te felicito. Bien. Pero si cada vez tienes menos y te falta, yo creo que hay que hacer algunos cambios. Además, si aún no estás seguro de inscribirte, te propongo esto: los primeros siete días a partir del 10 de enero, que vivamos la sesión. Y en la primera sesión no cumple tus expectativas, te regresamos el 100% de tu dinero sin preguntar. El 100%, es cero riesgo. Yo asumo el riesgo. Me gustaría saber quién es de los primeros siete. Quiero leerlos. Los primeros siete. ¿Quién ya se inscribió? Yo. ¿Puedo pagar en Oxo? Claro que puedes pagar en Oxo. A los primeros 15, dice, ¿no? <laughs> Oye. Los últimos cinco podemos... ¿Y cómo sabes cuáles son los últimos cinco? El precio, a ver, empujón, hoy y mañana, ya, hoy y mañana el precio, pero los primeros cinco tienen esta clase gratis. Los primeros cinco tienen esta sesión conmigo gratis, privada, y los regalo criptos. ¿Quién, quién, ¿Quién fue el primero? Quiero leerlos. Quiero leerlos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, ya te escribí. Bien, la hora fue de las primeras. Bien. Ahí están, miren. Hay algunos de mis alumnos cuando éramos los presenciales, ¿no? Ahí estoy. Yo con un poco de más músculo, así ven. Ahí, ahí de negro, ¿no? Ahora eso se fue, pero ya regresará. Eh, ¿Te imaginas qué podrías hacer si el dinero no fuera una limitante en este momento de tu vida? ¿A dónde podíamos llegar? ¿A dónde no? 12 meses de entrenamiento. Nos vemos una, una última lunes. Las clases se quedan grabadas. Manden el comprobante a los administradores. Ok. Comuníquense con la gente, de, ya que ya conocen, con Maite, con Andy, desde cualquier dispositivo. Oye, ¿qué pasa si no puedo estar en una sesión? No pasa nada. Este reto lo hemos hecho por tres años. Este es nuestro cuarto año. Entonces, si no la puedes tomar, se queda grabada y la subimos a una plataforma, ¿ok? Para que tú la puedas repasar eh, desde cualquier dispositivo, ¿no? Quiero ver a esos primeros, a esos primeros personas. Preguntas, a ver, quiero leerlos. Preguntas, ¿quién tiene pregunticas? ¿Quién más? Yo quiero... ¿Qué onda, profe Luis? Presencial, nada, presencial, ya no, ya no... Es muy difícil porque viene gente de todos lados. Dice Kenneth que para los que ya están inscritos a todos los cursos, a este no estás inscrito, querido Ken. A este no, está, no, este no es un curso, esto es un reto de inversión. La verdad, 4.190 pesos. Si no tengo 4.190 pesos, pues con mayor razón tengo que venir al el reto, ¿no? ¿Qué preguntas hay? A ver, quiero, quiero leerlos. Ya había confirmado con Maite. Listo, contáctate con Maite. Tengo 55 años, estoy a tiempo. Marilupe, claro que estás a tiempo. Así como me dijo el monje. Yo pagué el 30 de noviembre, para mí no hay nada. Yo voy con Maite, listo, pagado. Laura, ya está, la misma Laura. Es un reto por año. Listo, ¿quién más? Los a los cinco primeros. Les va a llegar un correo entre mañana y el sábado. Ay, Tom, creo. Ahora pues, ¿cómo se paga en Bitcoin? Ahora pues, ¿cómo se paga en Bitcoin? Uh, lo voy a dejar en... Lo voy a dejar acá. En, en las historias. Lo voy a poner en las historias. Para que ustedes lo bajen y de ahí... Y se lo manden al grupo por WhatsApp. Ok, lo voy a poner en mis historias. ¿Quién más? Pasa la wallet. Mm, ay, jole. ¿No? Es que no, no estaba... Me van a grabar el lugar quinto. Ahí, Ahí va. ¿Quién más está? Ahí están mis historias de Instagram. Saquen el screen y ya ven que le pueden tomar. No lo puedes poner por aquí. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Lo mando a. Ahí está. A ver, vamos a ponerlo por aquí. ¿Quién más? Preguntas. Me gustaría escucharlos. Preguntas. Me gustaría leerlos mientras pongo esta co cochinada. Ahí está la wallet. Ahí va. A la wallet quién más hasta cuándo está disponible hoy y mañana 9 y 10. ahí también dejó quién más quién es de los primeros uh -huh. quién más por favor los que realizaron su pago manden su comprobante a alguno de los administradores del grupo sí les van a mandar una liga en esa liga ustedes van a poner su nombre su correo su email y les va se van a unir a un grupo de whatsapp Ahí saludan a la banda que ya está y les va a llegar un correo de bienvenida. Hay que leerlo, les va a llegar un libro que hay que leer para estar preparado. Y empezamos el calentamiento. Ya todos están, empezamos una sesión de warm-up porque falta un mes para enero. Entonces lo que vamos a hacer este mes, vamos a dar un warm-up para que todos anden en el mismo chip. El chiste es que todos lleguen en un mismo nivel financiero básico y luego vamos a empezar un poco, le vamos a ir subiendo. Guillermo, ya te inscribiste. ¿Cómo le hago para pagar en Oxo? Díganme. En los grupos de WhatsApp te dejaron la cuenta de, creo que es BBVA. ¿Y qué me toca a mí? Lo que quieras, te toco. Yo ya desde el 30 de noviembre. ¿Quién más? Aún no veo cómo pagar en Bitcoin. Ahí está. Ahí está la wallet. Bitcoin, no vayas a mandar Litecoin porque se pierde el dinero. Ahí se lo mandas al administrador. ¿Qué otras preguntas? Oigan, pues muchas gracias a, a todos los que se conectaron, a todos los que siempre están pendientes. El próximo año vienen cosas nuevas. Vamos a hacer un podcast ahí con gente interesante. Vamos a ir a la bolsa en enero. Vamos a hacer, vamos a entrevistar a gente GBM. Va a estar bueno. Ahí le están poniendo la, las cosas. El año pasado pusiste por Mercado Pago y pudimos pagar en mensualidades. No hay mensualidades esta vez. No hay mensualidades. Este, te, esta vez no hay promoción. Bueno, pues si no hay preguntas, bienvenidos. Él dice Luis. No, eh, pa, dale. Eh, ya lo pagué. Manden, el, manden los comprobantes a los administradores y los primeros cinco por horario se van a definir. Y los que no sean den los primeros cinco, pues en realidad, o sea, el valor por el precio no es nada comprado. Véanlo así, es un libro. ¡Ota! ¿No? El curso es básico. El curso es tan básico para que un nuevo pueda entender, pero es tan avanzado para que una persona experimentada pueda hacer inversiones más duras. ¿Cuál es la ventaja? Que la cantidad de inversiones es poquito, desde 50 dólares o mil pesos, pero los que traigan más capital, le vamos a entrar con toda, ¿no? No importa que no conozcas mucho, para eso vas a estar en este club, porque este club lo hace una comunidad, lo hacemos todos. No es un curso, es un reto. Solo hoy y mañana. Solo hoy y mañana, el sábado cambia el precio. Queridos, muchas gracias. Para terminar puntuales, gracias, Luis Román. Un, un saludo. ¿Quién está ahí? ¡Ah, el Sergio! ¡Ay, qué onda, enfermero digital! Ahí está. Saludos a Isla, Diego, Marilupe, Yuli. Saludos a todos. Este. Eh. Les mando un abrazo, un abrazo financiero. Gracias. Saludos a mis cripto que por allá andan ya había varios